En el día de hoy, el presidente de la República, el doctor Leonel Fernández Reina, cumple 58 años de edad. 58 años de edad. Siete de ellos en estos dos periodos gobernando, va a cumplir 8 años en el poder el próximo año, en mayo, en agosto del próximo año, y 4 años duró gobernando desde el año 1996 hasta el año 2000. Es un presidente al cual hay que dedicarle páginas y páginas en la historia dominicana. De todas formas, es un presidente que se ha burlado del país. El que no lo quiera ver así, pues que no lo vea. Siendo una persona tan joven que llegó con muchas esperanzas de que iba a solucionar muchísimas cosas en la República Dominicana, sin embargo no fue así, fue un presidente muy entreguista, se dedicó pues a los organismos internacionales, todavía lo sigue siendo, ha sido el presidente que más ha endeudado a la República Dominicana en toda su historia republicana, eso nunca nos vamos a cansar de decirlo. Y es una persona muy joven, 58 años, es una persona que todavía puede dar mucho al país. Lamentablemente todo eso que le ha dado hasta ahora, con esa modernidad de fachada que nos ha presentado, pues tiene detrás muchísimas cosas, oscuras también, oscuras. Han conformado un grupo de gente no muy santas, que hoy podrían competir con cualquiera, con cualquiera. Y en la República Dominicana no va a pasar nada. Lo que sucedió recientemente con la elección de los de las altas cortes en nuestro país es un ejemplo de ello. Yo dije que en el programa del viernes pasado quería hablar de dos daños. El daño que le ha infringido siempre el gobierno del PLD a la institucionalidad. Dicen, no, nosotros hemos sido los más democráticos. ¿Pero a cambio de qué? ¿A cambio de qué? De esa burla constante a la sociedad y esa burla constante a la institucionalidad. Y ahí tenemos la Junta Central Electoral, tenemos la Cámara de Cuentas y ahora los tribunales, las altas cortes. En el caso de la Suprema Corte de Justicia, no nos sorprende porque a Subero Issa, y ya lo habíamos comentado con varios amigos, a Subero Issa le tenían que cobrar lo que sucedió con la SUNLAC, un famoso préstamo de 130 millones de dólares que lo hicieron pues por encima de todo el mundo. El dinero no se sabe dónde fue a parar, ¿eh? Pusieron a los contratistas a firmar como que había sido un préstamo privado. Y por eso yo les he dicho siempre a los miembros de la oposición, sobre todo al Partido Revolucionario Dominicano, que tengan mucho ojo, visor, porque estas próximas elecciones también se las pueden comprar. Entonces, en el caso de la Suprema, pues Subero Issa fuera, está cobrado. En el caso del juez Luciano Pichardo, que en la evaluación que le hizo el Consejo Nacional de la Magistratura, el propio presidente, le dijo, usted no tiene que estar ahí, esto es para llenar solamente un formalismo. Pero a Luciano Pichardo había que cobrarle el caso de su hijo y muchos chismes también, del cual era víctima. Porque allá para difamar, un dominicano para difamar a otro no tiene miramientos, ¿eh? Cualquiera puede ser víctima de una de estas bajezas, y de las cuales yo digo, y siempre seguiré repitiendo, que está dentro de la naturaleza humana. Allá difamadores, hay profesionales, hay aficionados, y hay difamadores porque sí, por gusto, porque esa persona me cae mal. Decía el poeta Moreno Jiménez, quien falleció hace muchísimos años, que en la República Dominicana cualquiera matan con un piropo. Fulano es bueno, pero. Entonces a Luciano Pichardo había que sacarlo de la Suprema Corte de Justicia y no darle ninguna función en ninguna de las otras cortes. En el caso de la doctora Smurdoch, pues Hernani Salazar,
ya pierde un poder dentro de la misma. Y así, porque ellos es como a pellizquito. Entonces, para burlarse de todos esos juristas que fueron y se sometieron, le nombra a Mariano Germán presidente de la Suprema, hermano de Alejandrina Germán, y ahí no va a pasar nada, absolutamente nada. Los peledeístas lo único que hicieron fue resguardarse para cualquier eventualidad y allanar el camino para que en el año 2016 retorne al poder nuevamente el doctor Leonel Fernández Reina, producto de todos los errores que ha cometido el Partido Revolucionario Dominicano. Miguel Vargas Maldonado, quien también se está haciendo un daño en materia política, como yo decía, de los daños que quería hablar, pues ha tomado el camino más fácil como presidente del partido, de hacerle una oposición mediática al candidato, el licenciado Hipólito Mejía, el ingeniero agrónomo Hipólito Mejía, y ponerse a la orden de ese nuevo camino que tomamos hace muchísimos años, que yo digo que para mí ha sido muy tortuoso. No sé a quién le está haciendo el favor Miguel Vargas Maldonado, si a él como político o a ese sistema que nos están imponiendo y que poco a poco nos han ido imponiendo el partido de gobierno. El presidente tiene 58 años de edad, lo cumple hoy. Sin embargo, nos ha llevado por un derrotero que luego se verán los efectos. Ahora todo es muy bonito, todo brilla. Es como cuando se hacen las grandes fiestas y toda la celebración maravillosa y la comida y la bebida y todos disfrutan y muchos se van cansados a sus casas. Pero luego hay que limpiar. Y todos esos que tienen que quedarse a limpiar, donde todos los demás disfrutaron, no la pasan muy contentos. Ese es el sentido. Cuando los dominicanos tengan que pagar todos los platos rotos de este gobierno en un futuro, se darán cuenta de lo que nosotros estamos hablando hoy. La iglesia, pues, ni qué decir. Por un lado, existe un cardenal que no quiere problemas con nadie, sobre todo con los gobiernos, y se pone a una. Un monseñor, rector de la Universidad Pontificia Central Electoral de la República Dominicana, que tampoco quiere problemas, tiene sus intereses en esos lares, y siempre está buscando el diálogo, la convivencia, pero ¿a favor de quién? Por eso es que la iglesia muchas veces tiene problemas, porque en vez de ponerse a favor de todas esas almas que claman, se pone a favor de unas armas que son utilizadas en contra de esa misma gente. No le deseamos nada mal a nuestro señor presidente, que cumpla sus 58 años de la mejor manera posible. Y al pueblo dominicano también desearles lo mejor en lo futuro, porque en realidad lo que estamos viviendo hoy como pueblo no creo que sea lo más idóneo. Y eso yo lo digo porque lo siento. Yo no estoy en estos momentos en la República Dominicana. Salí motivado por muchísimas cosas con las cuales yo no estaba de acuerdo con la presente gestión. Muchos amigos lo saben. Bueno, uno menos, un inmigrante más, en un país raro para muchos, pero con sentir también. Y así lo manifiesto a través de este medio. A ustedes, si los quieren oír, pues, pero hay algo muy sencillo, como decía el doctor Julio Jacín. Ustedes tienen la opción de cambiar de canal fácilmente.
Así es que vamos a esperar ahora este próximo año nuevo. Ojalá que no se den tantos accidentes, tantas personas intoxicadas por el alcohol, tantas víctimas fatales de balas perdidas y otras de balas muy directas. Así es que vamos a comerlo un poquito más suave en este fin de año y esperar el 2012, que ojalá pueda ser muy alentador para muchos. Ya yo sé que para Europa no lo va a hacer tanto con su moneda, para los Estados Unidos tampoco, y para el resto con tantas restricciones. Así es que hasta mañana en otro próximo comentario.